Hola, piscis. Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 20 de mayo de 2019 y ya sabes que, como todos los lunes, ya tienes disponible tu horóscopo semanal. Está en nuestro canal secundario, así que si no sabes cómo llegar hasta él, te dejo abajo en la caja de descripción de este vídeo un enlace de acceso directo que te conducirá hacia el vídeo semanal. Te recuerdo que en tu predicción semanal tienes incluidos los números de la suerte y la fortuna que te acompañarán a lo largo de esta semana. Pero antes de que vayas hasta allí, vamos ahora con tu predicción para hoy. Este lunes es un día interesante, no lo olvides. En estos momentos más que en otros, pon a funcionar tu intuición para sacarle el mejor partido a los asuntos de la economía y del ahorro. No gastes todo el dinero que llega a tus manos y no tendrás problemas económicos. En el amor todo es posible cuando cuando ambas partes se lo proponen y si existe esa chispa pasional entre los dos, verás cómo hay un regreso a la normalidad y disfrutas plenamente de tu vida. Hazlo tuyo y deja que cada cual viva a su manera y a su propio estilo. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, incorpora en tu rutina diaria ejercicios respiratorios que te ayuden a aprovechar mejor el oxígeno y adoptar un estilo de vida mucho más saludable. Procura caminar aunque sea media hora cada día y haz que merezca la pena. En cuanto al trabajo, la tecnología actual exige que te pongas a la altura de los tiempos, si no te modernizas podrías quedar atrás en la carrera. Por más estudios que tengas, debes seguir actualizándote. Separa siempre espacio para aprender algo nuevo y no te arrepentirás de ello. En cuanto a la economía, vas a descubrir talentos ocultos de tu parte que te producirán dinero si los aplicas consecuentemente y no dejas que el desánimo de terceros te cause problemas en tu vida económica. Además, tendrás sensatez, tendrás armonía y felicidad. ¿Qué más se puede pedir? En cuanto al aspecto del amor, hoy es un día interesante, puesto que bajo el efluvio astral de hoy algo improbable sucede. Surge una nueva persona en tu paisaje efectivo, que desde el momento en el que la conoces te inspira para ir a más. Escucha la voz de tu corazón y luego actúa como tú sabes. Si ya tienes pareja, potencia el amor entre ambos y sobre todo no permitas que caigáis en el aburrimiento, en la pereza. Ya sabes que si estás soltero o soltera puede ser tu día, así que sal y disfruta del entorno. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía está muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu proverbial intuición, que ahora está más agudizada que, an que nunca antes. O sea que es que además tu intuición, como te comento desde el principio, para todo lo que necesites va a ser la clave en negativo cuidado con permitir que alguien manipulador te cause malestar con sus comentarios y te saque de tus casillas cuidado con dejarte influir también por las personas excesivamente negativas o gente pues bueno que no quiere el bien para los demás y que acaba haciéndote perder sobre todo el tiempo en cuanto al aspecto de los estudiantes el tiempo es una parte muy importante así que cuidado con cómo lo utilizas a la hora de estudiar en cuanto al aspecto de las compatibilidades, tienes un día interesantísimo con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes estabilidad, firmeza, decisión y muchas ganas de hacer cosas a lo grande. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, hoy con Libra tienes equilibrio, paciencia, armonía y muy en sintonía contigo, con tu propia personalidad, con tu forma de ser. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario. Hoy con Acuario fluye mucho vuestro entendimiento, vuestra forma de aclarar las cosas, de ser cada vez mejor. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Piscis. Hasta mañana.